Apenas en 2012, Motorola revivió la exitosa marca Razer con nuevos smartphones, y desde entonces ha aprovechado la fama de dicha marca para sus nuevos equipos. Uno de los últimos equipos presentados en México es el Razer D3, un equipo de gama media que sin ser pretencioso, aprovecha las bellas líneas de diseño del Razer Eye, el primer equipo con procesador Intel, para la creación de un equipo para las masas. El Razer D3 cuenta con un procesador de doble núcleo a 1.2 GHz, Presuntamente un Texas Instruments, aunque no es un dato confirmado. Tiene 1 GB en memoria RAM y cuenta con 4 GB de memoria interna disponibles, con poco más de 3 para el usuario. Su memoria es expandible mediante micro SDs a 32 GB. En conectividad, el Razer D3 es un equipo GCM con HSDPA 3.5G, Wi-Fi con soporte para Wi-Fi Direct y función de Wi-Fi Hotspot. Además encontramos Bluetooth 4.0 con EDR, así como la presencia de NFC. Su pantalla TFT multitáctil es de 4 pulgadas y tiene una resolución de 480 x 800 píxeles con una densidad de píxeles por pulgada cuadrada de 233 ppi. Está protegida por Corning Gorilla Glass y tiene ángulos de visión bastante buenos, además de que los colores lucen muy bien, por encima de lo esperado en un equipo de su categoría. El Razor D3 cuenta con AGPS, acelerómetro, sensor de proximidad y magnetómetro. Además encontramos radio FM en el paquete. Diseñado enteramente en plástico, su aspecto físico no luce tan mal como habíamos pensado inicialmente y tiene un buen peso de 120 gramos que reafirma esa sensación general de solidez. Su cámara trasera es de 8 megapíxeles, tiene enfoque automático que funciona en lo esperado y el sensor cuenta con tecnología BSI cuyas siglas significan backside illumination, que hace referencia a un sensor retroiluminado con el cual podremos captar mejor la luz en ambientes mal iluminados, además de tener función de captura HDR integrada. Al igual que la mayor parte de la interfaz en el Razor D3, la interfaz de su cámara es prácticamente la de stock en Android Jelly Bean puro, por lo que podemos ver el esfuerzo de Motorola por adaptarse a los lineamientos de Google y evitar en lo posible incluir opciones extra a lo habitual. Esto no detiene al D3 de contar con opciones básicas como modos de captura de escena, control de balance de blancos, así como las clásicas opciones para manejar el flash. En el equipo también encontramos el menú para cambiar a modo de captura de video, así como el modo panorama que ya hemos visto en equipos con Android Stock como en el Nexus 4. Las fotografías capturadas por el D3 no son definitivamente las mejores, pero considerando su rango de precio, la capacidad de este smartphone en cuestión de captura de imagen es más que suficiente. Aunque seas si de los que continuamente toman fotografías, quizás te interese probar otras opciones. Dado que Google adquirió la división de smartphones de Motorola, el Razor D3 es casi un equipo con Android stock. Y las modificaciones en la interfaz, desde los tiempos en los que Motoblur era la norma, han quedado atrás. En este equipo apenas vemos unos widgets, así como algunas pantallas, que son el último rastro de lo que alguna vez intentó crear Motorola como interfaz encima de Android. Con el menú ocurre lo mismo, y el último rastro de Motoblur es la forma de algunos switches virtuales para encender o apagar algunas opciones, pero en su mayor parte se nota mucho que Google y Motorola han trabajado muy de la mano en la creación del software del D3. El otro aspecto que también es un residuo de Motoblur es la aplicación de Smart Actions, con la cual Motorola pretendió en algún momento crear un sistema inteligente que pudiera regular las funciones del smartphone de manera automática o semiautomática, en función de las necesidades y el uso individual que cada usuario le diera a los equipos. Considero que este movimiento es atrevido y ayuda a Google a mantener Android lo más limpio posible. Hoy en día, las interfaces han avanzado enormemente y con ellos la experiencia de usuario, pero eso se agradece todavía más en equipos con poder de procesamiento relativamente limitado como lo es el caso del D3. Francamente, este smartphone de gama media se comporta muy bien. Su performance es bueno, y la experiencia de usuario en general es positiva, sin mayores retardos o congelamientos repentinos. Aún así, como ya es habitual, decidimos poner a prueba el Razor D3 con las pruebas de rendimiento usando Antutu Benchmark y Quadrant, aplicaciones que comparan el performance de los equipos con respecto a la calificación que obtienen otros smartphones, y nos muestran de manera gráfica el resultado. El D3 obtiene un score en Antutu Benchmark de casi la mitad de lo que obtendríamos en un Nexus 7 o en un Galaxy Note 1, con casi 8.000 puntos, mientras que en Quadrant obtenemos cerca de 3.500 puntos, lo que posiciona el equipo de Motorola ligeramente por encima del score del Samsung Galaxy Nexus. El primer contacto que tuve con el Razor D3 fue el día de su lanzamiento en México, y ese día no tuve el tiempo suficiente para apreciar los detalles del equipo. Al punto que sinceramente no quedé muy satisfecho. El hecho es que las apariencias engañan, y detrás de ese cuerpo plasticoso, en realidad estamos ante un buen equipo, aunque también considero que podría costar unos cuantos pesos menos. Con un precio aproximado de 3.500 pesos mexicanos, el equipo se ubica en el segmento medio. El Rizor D3 no es malo, pero tampoco es la primera opción de muchos usuarios, así que ya veremos cómo le va a Motorola a fines de este año. Mientras tanto, los invito a suscribirse al canal y a darle like a este análisis si les ha gustado. Esto es Pasión Móvil.